¡Rápido, rápido! Thank you.
¿Hay alguien aquí? He contactado con Jade y le he contado que trabajaba para el SAI. Ahora no me habla, pero Troy me ha dicho dónde puedo encontrarla.
Xavi, al habla Crane. ¿Todo bien? No verás a más tíos en chalecos naranjas durante una temporada. ¿Lo conseguiste? Se lo contaré a todo el mundo. Gracias.
¿Qué hemos hecho mal? No hablo de la plaga, eso será cosa de Dios. ¿Qué hemos hecho mal en Harán? Cuando encontraron el petróleo, dijeron que todos nos haríamos ricos. Dijeron que crearía empleo. Pero los buenos puestos se los dieron a gente que no era de Harán. Construyeron dos torres altas con aire acondicionado, pero no conozco a nadie que trabaje en ella. Construyeron estos barrios bajos para nosotros. Ese fue el regalo que nos dejó el petróleo. El agua no está limpia y el aire huele a camión. Antes no era bonito, pero no era tan feo como esto. Y luego llegó la plaga. El mes pasado vi a una campesina atacar a un hombre rico. La conocía. Se llamaba Denise. Pero ya no era una persona. Y esa cosa que antes era Denise le mordió al ricachón en la cara como si fuese una sandía. Y me alegré. Me alegré tanto que me dio vergüenza.
Amigo, ¿has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura, dura de pelar. Sí, estuvo hablando con no sé quién por allí. Gracias. Crane, soy Mort Norris. Trabajaba en el ayuntamiento antes del brote, en el departamento de modernización y mantenimiento de infraestructura hidráulica. Un pedazo de puesto, en serio. Últimamente lo echo de menos más que a mis hijos. Pues vale. Bueno, ¿quería preguntarme algo? Sí. Es que resulta que debía devolver el agua al barrio. Pero esos puñeteros no muertos no me dejan y eso me está matando. ¿Cree que podría hacerlo por mí? Por favor. Sería un gran gesto cívico alabado por decenas de personas. Puede que incluso docenas. ¿Y qué tendría que hacer? Simplemente redireccionar el flujo del agua. Eso es todo. Nos sería de gran ayuda. Y volvería a poner en marcha nuestra preciosa fuente. Ya, ya. ¿Y qué quiere que haga entonces? Muy bien. Fantástico. Solo tiene que ir a 3 estaciones de bombeo y accionar las válvulas. Mire, le mostraré dónde están.
¿Jade? ¿Jade? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Ni rastro de Jade. Mierda. ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven, pelo oscuro, menuda, con malas pulgas. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido y después se largó. Maldita sea. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Crane, ¿no? Dejó esto para ti. ¿Y Samir? ¿Para qué me dejaría esto? Bueno, no sabría decírtelo. Pero me pidió que te dijera, nunca más. No sé qué diablos significa eso. Oye, una cosa más. ¿Sí? ¿Vas por ahí con un fusil? Deberías ir a ver a Rupert, nuestro armero. Ese tío es capaz de convertir una pistola de juguete en un obús. Me vendría mejor un silenciador, pero ¿dónde puedo encontrarlo? Esa es la cosa, que hace tiempo que no pasa por su taller. Mira en su piso a ver. Creo que eso haré. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Nada. Troy, soy Crane. ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo. Xavi ha arreglado lo de las interferencias y será mejor que vuelvas aquí de inmediato. Tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera. Tienes que verlo con tus propios ojos. Ven.
ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio. Crane, qué gusto verte de nuevo. ¿Spike? Oh, coño, ¿cómo has llegado aquí? No fue fácil. Brecken te manda saludos. Escúchame, de ahora en adelante podrás encontrarme siempre aquí, ¿sí? Tengo lo mismo que tenía en los barrios bajos, así que úsalo si quieres. Sí, gracias, Spike. No hay de qué, colega. Hasta la próxima. Ooh.